tomado, que bueno, que podrá ser legal, pero que ética no lo es, puesto que pongo en valor totalmente el trabajo que he hecho hasta ahora, desde el minuto cero que entro como portavoz en el grupo. Pongo en valor mi seguimiento de un programa rajatabla, programa además en el que, como he dicho en diferentes ocasiones, he participado desde el año 2015. Pongo en valor el trabajo que he realizado desde la horizontalidad, trabajando con la sociedad civil organizada. Y bueno, anuncio que a partir del día de hoy me daré de baja de Podemos y voy a quedar como no adscrita como consejera dentro del Cabildo de Tenerife. Además, algo que he consensuado y que he hablado con todas aquellas personas, asociaciones, plataformas que en su momento presentaron cartas, manuscritos diciendo que querían que siguiese siendo yo la portavoz de este grupo. Hay una pregunta que tal vez debería formularle más tarde, pero puede cabe que haya grupo político con dos representantes. Sí, el grupo político terminará con dos representantes y además encontrándose de frente con que estoy denunciando la violencia política por razón de género que se ha estado y que se está dirigiendo hacia el trabajo que he realizado y mi persona. Uh-huh. Es que quería preguntarle lo del grupo, porque claro, si ustedes tienen formación de grupo o tenían formación de grupo, pues tienen una serie de, digamos, infraestructura, tienen algún empleado, tienen personas que ayudan a mantener. Buenas noches, Carlos Llarena. Muy buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. No le voy a mirar la cara porque estamos en una historia dura aquí. Don Antonio Brito, buenas noches. Buenas noches, Félix. La Tertulia, Canal 10 Televisión, en San Miguel de Abona, nuestra sede, en Sanadú. Jorge Suárez, Carlos, Sandro Pérgola, ¿no? O sea, son los grandes capitanes de este barco. Y aquí el pequeño timonel y los dos. Empezó el año sí, los dos marinos estos que hemos contratado en algún puerto no italiano. Al pie de la montaña. Al pie de la montaña donde está Irán Marco. Ay, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se me fue la cabecita con lo de Irán Marco, ¿no? Y Gustavo. Pero bueno, ya eso hablaremos después de la publicidad. Bueno, pero bueno. Entonces tenemos problemas con la... Vamos a ver, hemos empezado este programa con... Esto fue una entrevista en Radio Club. Radio Club de Tenerife, gran potencia mediática y gran emisora centenaria aquí en esta isla. El compañero Castañeda hizo una entrevista a María José Velda, que era portavoz y consejera de Podemos, sí, Podemos Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife. Y esta señora se ha ido de Podemos y ha dicho que se siente como Irene Montero porque le han sometido a una violencia política por razón de género, o sea, por ser mujer. Agüita. O sea, fíjense ustedes cómo está la cosa, ¿eh? O sea, poco después de que Podemos rompe su pacto tácito, ¿no?, con el PSOE y por los presupuestos, esta señora pasa a consejera no adscrita y hay un informe del secretario del Cabildo, que estuvo en Güímar, Dominguito, perdón, Domingo, ¿no? Efectivamente, estuvo en Güímar siempre. Y donde dice que el grupo, pues, considera que el grupo de Podemos no pierde su condición de grupo, o sea que si son menos de tres... Pues entonces, pero bueno, creo que pasa en grupo mixto y ya queda como consejera no adscrita, hay una reorganización de las comisiones y doña María José Velda ya no forma parte del proyecto político de Sí Podemos Canarias y por lo tanto pasa a consejera no adscrita, con lo cual quedan en dos consejeros. Prometían, como ciudadanos, son dos. Prometían asaltar el cielo y han demostrado. De verdad que es muy fuerte. A furibunda. Que la portavoz del Cabildo hasta ahora haga esas declaraciones. Haga esas declaraciones donde dice que han sometido a violencia política a los de Podemos. Sí. Señores, es muy fuerte este asunto, ¿eh? Claro, eso es un entretenimiento. ¿Entretenimiento? Para esconderlo. Que no, hombre, vamos a ver. Supuestamente una de las banderas y de lucha es la igualdad, el feminismo. Irene Montero y tal, y sale esta señora diciendo que, y además que la sustituye un macho. Pero se han pegado cuatro años sin dar un palo al agua. Perdón el lenguaje de... No, se han pegado cuatro años sin dar un palo al agua. A la hembra esta la quita un macho. Y ahora tres meses de las elecciones me vienes con una tontada de esta, porque es una... ¿Pero ya vas a empezar otra vez? ¿Cómo voy a empezar otra vez? Vas a empezar, pero este muchacho... Es que, a ver. A ver. A ver.
A ver, Fer, dime. A ver. ¿A ti te parece que esto es una tontería? A mí me parece una tontada, sí. Sí, vale, sí, sí. Pues una tontada propia de una señora que dice que la someten. Que no tiene gestión ninguna. Que la someten, estos 4 años. Que la someten a. Ah, sí, sí, claro. La someten a violencia política por razón de género. Es claro, una tontería. ¿Vale? Claro. No, yo no he dicho que sea una pregúntale tontería. Pregúntale a don. ¿Qué opinará don Afonso de esto? No sé, pregúntale a ver qué te dice. No, lo voy a preguntar. Pero vamos a ver, pero que es una tontada que venga a estas alturas del debate a plantear. Toma. A plantear eso. ¿Eso qué es? Ah, mira. 50.000 de estos se repartió en Arona, toma. ¿50.000? Me lo das, entonces sí. Para mí, vale, sí, perfecto. Sí. Guardamos, muy bien. Toma. Y yo tomo acá la Arona. Mira, Fuerza Canaria, aquí en Argentina. Somos Arona, Fuerza Canaria. Me llamo Emilio Lentini, toma. A ti. Nos pegamos 4 años sin pegar palo al agua y a 4 meses de las elecciones me sales con una tontada de esta. ¿Pero por qué te parece mal? No, si a mí no me parece mal. Sí, a lo mejor hasta tiene razón y todo, pero que me parece una tontada plantear. Esto es un entretenimiento para esconder la incapacidad de gestión que ha tenido esta gente en estos 4 años. ¿Sí? Claro que sí. Sondeo Narona, 11 PSOE. Estamos en enero. 5 Coalición Canaria, 4 PP, 2 de Más por Arona, con ACG, con los Homeros, 1 Podemos, 1 Vox y 1 Fuerza Canaria. Y acaba de empezar. Y hay un sondeo donde le da un concejal para la mayoría el que es a 15. ¿Eh? La mayoría es a 15. No, 3. Llegaron a 3. Vale. Imagínense que estamos en enero, en mayo. Bueno, también es verdad que hay gente que dice que el PSOE no ha empezado la campaña. Bueno, Mena y tal no ha tenido tiempo, han hecho por todo lo que saben y tal. Bueno, Más por Arona, que son los críticos, coge 2 concejales, que va muy por debajo de sus expectativas. Podemos mantiene. Entra Vox, que eso sí que es una gran sorpresa en Arona, que entre Vox con un concejal, eso sí que es una gran sorpresa política, además, sorprendente. Bueno, eso dicen las encuestas. Y bloquea, sí, bueno, es un sondeo. Pero el trabajo, o sea, queda trecho, ¿no? Puede ser que aumenten los números o alguno desaparezca, como Podemos en el caso, ¿no? De todas maneras, Vox se va a desinflar en todas las administraciones locales porque internamente... ¿En el AFO también se va a desinflar? Sí, porque ya están surgiendo ya un movimiento alternativo. Narafo ya tienen candidatos. Y va a haber sorpresa en Narafo, ¿no? Va a haber sorpresa. Va a haber una sorpresa en Narafo. ¿Con Vox? No. No. Ah, en general. Sí, sí, sí. Bueno, depende de lo que pase, ¿no?, la semana que viene. Vale. Efectivamente. Bueno, tú sabes que en Narafo va a haber una sorpresa grande. Y además, es una buena sorpresa, siempre. ¿No? Félix siempre me sorprende. Va una, por delante. ¿Pero es una sorpresa con sabor canario? Sí. Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, pregunto. ¿La pregunta? Pregunto si es con sabor. Es una nueva sorpresa canaria. Es con sabor es una canario. Una nueva sorpresa canaria. Por cierto, ¿y el león de dónde es? El león de Uganda. No. ¿De dónde es el león? ¿De África? Somos africanos también, ¿no? Con pues a Canarias, coja, agarre bien eso. Agarra bien a Millón en ti. Bueno, venga, ya que estamos. Sondeo. ¿Y qué dicen del sondeo? ¿Qué les parece? ¿El PSOE pierde la mayoría? De todas maneras, el sondeo. ¿Creemos en los sondeos? Da igual, pero ¿es para que digas algo? Pues yo creo que sí, hombre. Yo te digo que ese sondeo, si eso se cumpliera, el PSOE firmaría... Sin embargo, veo poco. Si ese sondeo se cumpliera... Casimiro Curbelo. Ya, pero... ¿No sacaría lo que yo esperaba en Arón? No. Si esos resultados se produjeran, vamos, firmaban con las dos manos el PSOE seguro, con la crisis. Con la crisis que han tenido en estos últimos 4 años. ¿Que saquen eso? 11 escaños es un éxito. 11 concejales, ¿no? ¿Te parece un éxito? Por supuesto. Con la que ha caído en estos 4 años, que el PSOE saque 11 en Arona, éxito espectacular. 11 sería una mayoría en Weimar, por ejemplo, pero fue un buen resultado. Olvídate. ¿Cuántos tiene ahora? ¿13? 13, 14. Ya está. Con la crisis que ha habido... Escúchame, y en nueva sorpresa, no solamente la tuya. De todas maneras, me parece demasiado optimista los resultados. De cara a las elecciones. No de escándalo, no se agobien, no es de escándalo. De cara a las elecciones va a haber sorpresas en Weimar. Y este sondeo que estamos apuntando aquí, pues es curioso, interesante, ¿no? Marca un dibujo, no es que marque una tendencia que va a ser así, sino marca una intención que puede ser, que yo creo que ese es un marco ideal. Yo soy muy optimista. Muy optimista, pero me bueno. Me da la impresión pero de que no bueno, van a ser por ahí pueden ir las cosas, ¿no? Tan halagüeños los resultados, pero bueno. Hoy se presenta
como candidata oficial del Partido Popular al Ayuntamiento de Arona, a la alcaldía, Fátima Lemes Reverón. Hoy, jueves, el Partido Popular ya tiene candidato. Falta Coalición Canaria. Dicen que es Clara Pérez la candidata de Coalición Canaria, pero no lo han anunciado oficialmente. Hasta el día de hoy solo están anunciados oficialmente. José Julián Mena, Emilio Lentini por Fuerza Canaria y hoy Fátima Lemes Reverón. Por lo tanto, el diario Viso en su momento tenía razón, va a ser la candidata Águeda Fumero. No va a estar. Y hoy, jueves, Fátima Lemes Reverón será la candidata al intento de Arona. Y Arona, como saben, es un polvorín. Como el caso de Tacoronte, que no tiene interventor. Fíjate, es posible. ¿Me quieren decir a mí que van a hacer? En Tacoronte no tiene interventor. ¿Por qué no hay interventor en Tacoronte, Daniel? Amigo de Carlos Llanena, pero aquí estamos hablando con plena libertad y con respeto, pero ¿por qué no hay un interventor en el Ayuntamiento de Tacoronte? Ese ayuntamiento. Pregunta ayuntamiento del millón. Maldito desde hace más de 20 y además, años. Y a Tacoronte está revuelto también. Por eso. Coalición Canaria, no sabemos qué va a pasar en Coalición Canaria. El Partido Popular está desaparecido. Desaparecido. Desde que se fue mi amiga Teresa Barroso y esos candidatos raros, no sé, no ha habido una nota de prensa del PP de Tacoronte, yo creo que hace milenios, no sabemos ni qué piensa. Ahora ese vacío de los seis de Ciudadanos, sí. No se sabe quién los va. Ahora no se sabe, hay, mucha, sí. Hay muchos padres para esa criatura. Carlos Sabina también está por ahí, sí. Con... Lo que me extraña mucho, salvo que me digáis vosotros otra cosa, en La Laguna. Ah, eso es un misterio. En La Laguna no hay candidato Carlos todavía. Carlos Medina, perdón. ¿Eh? No hay todavía Sabina, candidato Sabina al PP, no ¿verdad? Perdón, Carlos, ¿eh? Carlos Medina. En La Laguna todavía el PP no ha hecho oficial. Sí, candidato. Es Ana Zurita. Ah, no sabía. Ana Zurita, no Antonio Larcos. Ana Zurita va a ser la candidata del Partido Popular al intento de La Laguna. Se despeja una incógnita. Ana Zurita no es una mala candidata. No es Antonio Larcón, pero... No, pero no sé si en La Laguna va a romper, como dice, porque ella es más bien de Santa Cruz. Sí. No, pero no... No sé, yo... Ahí el candidato... Más con Santa Cruz, ahí el candidato tenía que ser a Larcón y lo van a anotar. Vale. ¿Un minuto ya? Lo van a anotar. Ya, llevamos ya 28 minutos. Ah, pues entonces no, vamos a la publicidad. Entonces no, esto cambia un poco el asunto. Nada. Entonces hay que cortar. Bueno, vamos a la publicidad y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Pues, es que, llega... Orgulloso de mis vecinos, ¿eh? Recicladores, pero de calidad, ¿eh? A mí es que me gusta que me den la lata, ¿sabes? La lata, los bris, todo lo que sea, envase. El contenedor gris. No es que me caiga mal, sino que es que él se lo traga todo, ¿sabes? Le da igual una cáscara de plátano que una botella de plástico. Una botellita, ¿eh? Con lo que a mí me gusta una botellita, ¡oh! Si me echan en el gris, eso sí es echarme a perder a mí. Ahora, si me echan en el amarillo, ojalá. Y convertirme, que te digo yo, en una chola, ¿te imaginas? No, lo del mestizaje está muy bien, pero nosotros no somos de mezclarnos, ¿sabes? Cada uno tiene su camión, sus intimidades y sus rollos, ¿sabes? O una botella, pero de las reutilizables, de esas, ¿eh? Sí, está guapo, ¿eh? Pues no llega un vecino el otro día y me viene con una bolsa de pila. Digo, ¿dónde vas con eso? Digo, vete para el punto limpio, vete para el punto limpio. Hay gente para todo. ¿Quieres que te diga una cosa? Cada cosita en su sitio, que separadito es más bonito. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de elevar un peso de hasta 208 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales.
un día entre semana, que te digo yo un miércoles. A lo mejor llegan y te echan un periódico, está bien. Pero a mí lo que me gusta es el Día de Reyes. Oh, pero por la tarde, ahí sí me pongo yo contento. Caja de cartón, la de los juguetes, de las buenas. Con la calidad de cartón que tengo yo, lo suyo que me cogieran y me reutilizaran para guardar unos calcetines, que te digo yo, unas fotos de cuando eran chicos o una cinta de las de antes. El otro día vino un vecino con unos pañales, digo, muchacho, quita eso para allá, para el contenedor gris. Eso no es papel. Ahora, si me van a tirar, que sea en el azul, ¿eh? Y volver en forma de periódico. O a lo mejor llego y te vuelvo en forma de caja de pañuelos, como este. ¿Te imaginas? ¿Con los otros contenedores? No, yo me llevo bien. Lo que pasa es que un poco cada uno va a lo suyo, ¿sabes? Pero hoy, como tiene que ser, ¿eh? Cada cosita en su sitio. Separadito es más bonito. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes. Contacta con nosotros. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de soportar una carga de hasta 31 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. En esta moción lo que se viene a decir es un principio básico del derecho administrativo, el acceso de la ciudadanía a las administraciones públicas. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo que pretende este principio jurídico es garantizar ese equilibrio entre David, el ciudadano, y Goliat, la gran administración. Que todos sabemos que cuando uno reclama de derechos o se defiende en un procedimiento administrativo, eso es un viaje plagado de plazos, de requisitos formales, que si no se cumplen, los ciudadanos pierden derechos. La ciudadanía canaria, más del 30% de la población, no tiene acceso a estas herramientas, por falta de conocimiento, por falta de medios. Y si ya nos vamos a nuestros mayores, más del 50%. ¿Y saben quiénes están en esos grupos sociales? Pues se lo digo, familias que de media ingresan pocos ingresos, que están en riesgo de exclusión social, que el cabeza de familia no tiene estudios o tiene pocos estudios. Los núcleos poblacionales que más necesitan a la administración más se aleja de ellos. Es un sinsentido. Y esto pasa también en las entidades bancarias. Entidades bancarias que en lugar de una transición de la digitalización, hacen una imposición de la digitalización. Cierran ventanillas, cobran por trámites, trámites que solo se pueden hacer por el cajero. Miren, las entidades bancarias tienen que velar porque sus clientes puedan tener acceso. Pero es que el gobierno tiene que velar porque el derecho de los consumidores, otra vez David, se garantice frente a otra vez Goliat, esta vez las entidades bancarias. Yo sé que la digitalización es el futuro y nos va a ayudar mucho, pero desde que haya una sola persona o desde que haya segmentos poblacionales que no tengan medios, capacidad para poder acceder, es nuestra obligación garantizar opciones, garantizar accesibilidad, garantizar derechos. Y déjense de enmendar una moción de lógica, de sentido común, y pónganse a trabajar para que esto no se tenga que debatir. Antonio. Tiene toda la razón con lo que está diciendo, ¿eh? Total. Y valiente señora esta, ¿eh? Sí. Metiéndose con los bancos. Agüita, papá. Bueno, no es que se meta, sino que plantea un problema importante en las administraciones públicas y es la maraña administrativa. Y es verdad, ciudadanos muchas veces sin cualquier procedimiento que quieran iniciar en la administración se pierde. Estoy completamente de acuerdo con ella. Pon un ejemplo, Hacienda. Tú vas a Hacienda pensando que para pedir un CIF, que descargas el PDF, tú lo imprimes y lo llevas hecho a mano como te enseñó tu padre y tu madre, o como dice ella, con un poco de estudio, pero vamos a poner la X. Y al final dice, no, ese no sirve, tienes que entrar por el internet y traerlo descargado del PDF. De todas maneras, Hacienda es de lo que mejor funciona, como es un tema de perra. Estoy diciendo que bueno, te hacen ir otra vez 7 veces. Es de lo que mejor funciona, imagínate. Bueno, pues.
Hombre, es una pena porque el tema de la digitalización tendrían que aprovechar ahora los fondos europeos. Los Next Generation. Efectivamente, tienen que... Bueno, ¿esta es de...? María Fernández, Coalición Canaria. Coalición Canaria, de Gran Canaria, está en el Congreso de Diputados. Una joven abogada. Y bueno, sí. Lo de los bancos es verdad, los bancos son, vamos... Chupóctero. Y después van a juzgado allí, Francisco González del BBVA, hablando del caso de con mi amigo, que lo amo inmensamente, que es Villarejo, me parece, que es un amor a primera vista, me parece el tío más interesante que ha habido en la historia de España, porque lo que ha hecho hasta el rey cayó. Los bancos tienen una asignatura pendiente con la ciudadanía. Exacto. Ella, la ciudadanía les salvó los muebles hace unos años, sí. Y ahora toca que devuelvan el favor recibido, ¿verdad? Claro, sí, además nosotros en Canarias hemos vivido una situación curiosa. Cuando la Caja Canarias cayó, que cayó en manos de la Caixa, eso fue para atrás, como los cangrejos. Bueno, ya venía para atrás de que sí, estaba Caja Banca Canarias, Cívica, cosa, y Banca Cívica. Y toda aquella historia. Y aquí nadie dice nada. De hecho, aunque hubo esa transición a Caixa, la Fundación Caja Canarias no quiere que se le nombre como Fundación Caixa. No. Fundación Caja Canarias. El problema de las cajas de ahorros es que se metió la pezuña política ahí en los consejos de administración y echaron a perder. Porque te das cuenta en su momento la diferencia que había entre los bancos y las cajas de ahorros. Bueno, la ¿se acuerda? El pasado día hablamos del Museo Rodin, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. ¿No? Que al final el Museo Rodin renuncia a los franceses, dice, oye, que está mucha polémica y tal, y entre ellos la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Tomen nota, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Bien. Entonces, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y que hemos averiguado hace poquito, y es que hay dos contratos menores del Ayuntamiento de Santa Cruz contratando dos servicios concretos con respecto al Museo Rodin. Y es el siguiente. Una tasación de las esculturas de Rodin encargado a la Fundación Canaria Universidad de La Laguna. 13.000 pavos. O sea, tomen nota. Fundación Canaria, Universidad de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz le paga un dinero porque tase y vea el valor de las esculturas de Rodin, no sé qué tipo de transacción económica. Y además contrata a una profesora asociada de la Facultad de Bellas Artes de la Laguna y le paga 5.000 euros para que haga un informe sobre los modelos de gestión del Museo Rodin. 5.000 euros a una profesora asociada al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Y luego políticamente se posicionan en contra de la entrada. No, no. De... Y es que la señora esta, la profesora esta, aparece como asesora de la del Ayuntamiento de Santa Cruz, la Consejería de Cultura, en determinados procedimientos, como por ejemplo la Organización de Museos, el Organismo Autónomo de Cultura, querían hacer unas cosas de museo y tal, y está ella de asesor y le pagan de estar para asesoramiento en esos concursos. Y además, tiene una empresa que se dedica a la tasación y al tema de la tasación de objetos artísticos y tal. O sea, yo lo pongo ahí, ustedes son los sabios, ustedes, mis queridos teleoyentes, son aquí los máquinas, yo soy un simple periodista, un montón, chiquitito, estoy aquí en una tele del sur, y digo, a mí me extraña todo esto. Que pagues casi 20.000 pavos a gente de la Universidad de La Laguna y después la Universidad de La Laguna diga que eso no le gusta. Y a la señora esta que cobró 5.000 euros sí le gustaba el Museo Rodin. Y a la fundación de la universidad también le gustaba tasar las esculturas. Eso lo veían bien. Y después cuando dijeron que no, ¿dónde están? De todas maneras, ¿qué interés político hay en que no viniera esta gente? Pero no es el interés político. A ver. ¿Qué no es el interés político. A ver, Antonio. En que no viniera, a ver. Yo solamente digo que me parece curioso que haya varias universidades en esta isla. Estoy hablando de la Universidad de La Laguna, no estoy hablando de políticos. O sea, yo estoy hablando de que después la Facultad de Bellas Artes se posiciona en contra. Y mientras hay gente de ese entorno que por dinero dice que sí y hace cosas, ¿no? Por eso, ¿qué interés hay para que esta gente no viniera? Cuando es un fomento de la cultura. Bueno, porque realmente también se vendió, no sé, yo creo que... y además hay se pagó 13.000 euros también de un plan de comunicación.
Y no, yo creo que no se hizo bien, porque aquí no se entendió bien la cosa, que eran 16 millones de euros, que además lo pagaba el 50% del Cabildo, y Enrique Arriaga desapareció en combate. Pero bueno, aquí parece que todo el mundo está desaparecido en combate. Pero bien, ahí está el asunto, don Antonio. La respuesta es clara, ¿no? Aquí no se ha fomentado el interés general, sino el interés particular de alguna élite o algún grupúsculo que... Pues bueno, pues, que pero interesa. No hay Museo Rodin, pero bueno, ha costado 40.000 euros la broma, ¿eh? En contratos pero mejores. Nadie se ha pronunciado al respecto. Hablamos de que Arriaga estaba escondido, que no ha dicho que también era el que iba a poner las perras, sí. Pero sin embargo han atacado mucho, ¿no? A Bermúdez. A sí. Bermúdez, y Bermúdez tampoco ha sido capaz de decir, oiga, que también aquí estaba metido el vicepresidente del Cabildo. Pero bueno, no dijo nada, pero bueno, sus razones tendrá, pero... De todas maneras, la encuesta que ha salido de Santa Cruz, ¿se hizo antes o después de lo del Museo Rodin? Antes. Buena pregunta. Antes. Vale. Sí, y además lo especifica la información publicada en Canarias ahora, el digital de don Carlos Sosa, dice que Santa Cruz, coalición IPP, coge mayoría si hacen pacto. ¿Y en el Cabildo? Y en el Cabildo. Y el PSOE, hasta luego, Lucas. Pues nada, nos vamos a publicidad y sorpresita, ¿eh? Va a haber una sorpresa cuando vuelvan ustedes a ver el programa. Vamos a ver si les gusta. Sí, bueno, ¿no? Sabemos que las expectativas son muy altas, pero yo llevo años entrenando para esto, ¿no? Ahora llego yo, pero el trabajo de mi prima, la compostadora, ha sido esencial, ¿no? Sí, es evidente que para mí va a ser un honor poder compartir islas con contenedores como el de vidrio, claro, todo referente a la materia que duda acá. Yo sé por qué se vio tan hermosa, porque yo creo que la plantita mía le echaron compost de ese. Hay que ver en gena, mi niña. Sí, mi punto fuerte claramente está en los restos de fruta, de verdura, de carne, pescado, pero mira, también le mando lo que son pozos de café, servilletas de cocina, tapones de corcho, ¿sí? Todo lo que sea orgánico le mando yo. Es triste, pero nosotros los brócolis hay mucha gente que no nos traga, ¿sabes? Y para acabar en otro lado, mejor en el contenedor de compost, ¿viste? A lo que no le meto mano yo, a los pañales, a la ceniza, para eso está mi compañero, el contenedor gris, al que tendremos que ir descargando lo máximo posible de residuos, ¿no? Está claro, para eso hemos venido, ¿no? No, todos sabemos que cada cosita en su sitio, porque separadito, es más bonito. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de levantar un peso de hasta 24 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. La solidaridad en tus manos. Gracias por tu compromiso. Gracias por tu dedicación. Gracias por tu acción. Tenerife Isla Solidaria. 25 años ayudándote a ayudar. We'll be right back.
¡Hostia! Perdona, ¿eso lo vas a tirar, no? Mira, a ver si tienes un envase ahí. Pues sí, alguna latita tengo. ¿Tienes? ¿Y a lo mejor un fiquito de cartón? Fiquito de cartón y de papel, si hace falta. Como ahora me diga que tiene alguito de envase, pero de vidrio. Mira, y sin la tapa. Estoy en todo. Míralo, se la mandó. Ay, espera, que a lo mejor a mí no me conoce, ¿eh? Es que este es el nuevo, ¿sabes? A todo lo que sea orgánico le mando yo. No, a ti te espera un currito bueno, ¿eh? A ver qué tengo para ustedes. Reduciendo, reutilizando y separando para reciclar, hacemos más felices al planeta y a los contenedores del barrio. Ahora sí. Cada cosita en su sitio, ¿no? Porque separadito es más bonito. Una situación completamente nueva, pero que es un reto apasionante. Y nos enfrentamos fundamentalmente a dos cuestiones. Una, la de aprovechar esta oportunidad de promoción como nunca había ocurrido del transporte público y al mismo tiempo enfrentarnos a un reto complicado y es poder dar cobertura a la demanda que esperamos. Si ya teníamos un 17-18% de aumento, casi un 20% de aumento general en el uso del transporte público, un aumento cuando se bajó al 50%, ahora que será el 100%, la gratuidad, pues esperamos, lógicamente, que haya un crecimiento cuasi exponencial. Enfrentarnos a eso va a ser complicado y en el camino de intentar dar la mejor respuesta, hemos puesto en marcha la mayor contratación que haya hecho nunca TITSA en Tenerife, de personal, y la mayor contratación que hayamos hecho nunca de nuevas guaguas. En este momento, 120 guaguas a las que se incorporarán en los próximos años también un número importante. Espero que podamos estar a la altura y espero, porque cada isla tiene sus diferencias, podamos entre todos aprovechar esta magnífica oportunidad que probablemente pondrá en marcha una nueva manera de entender el uso del transporte público que por fin llegue, pero para quedarse, y que se convierta en un hábito cada vez mayor en nuestras islas. 5 de enero, guagua 111 con destino a Los Cristianos. Una guagua nueva, averiada, en Araf. Se para y deja 40 personas esperando la guagua. 30 choferes de baja. Y me dice uno, oye, dile al presidente del Cabildo que se ponga a las 3:30, 4 y tal, para que vea cuánta gente se queda en la parada sin coger la guagua de ballena desde Los Cristianos. Y el transporte no es gratuito para todos, ¿eh? Que solo son 4, pues, si tienes bonos. Los tarjetas monederos siguen cobrando igual, el mismo precio que cuando los de coalición firman el acuerdo de Pedro Sánchez, antes y después. Pero bueno, yo, ¿qué quieren que le diga? Ahí sigue la misma historia. Las guaguas salen cada media hora. Es más, hay guaguas, según el programa informático, en la 111 dice que salga a media hora. Pues hay casos que, como se retrasa 20 minutos por el tacógrafo que obliga al conductor a descansar, la guagua, por ejemplo, de media hora sale más tarde y se atrasa. Y sin embargo, en el indicador dice que está llegando a la parada y no llega. Llega 30 minutos después, o sea, una hora después. Bueno, hay que sufrirlo en TICSA. Y ya están diciendo los choferes, la agresión está subiendo, agresiones verbales, la gente está muy cabreada y al final va a acabar alguno con una cachetada o saltando fuera de la guagua. Pero bueno, la gente es muy paciente, hay gente que está una hora en las paradas esperando, sobre todo la línea sur, la 111, porque como algún sabio dijo que la 110 no debe parar en San Isidro, sino en directo, pues está San Isidro, como siempre, a tope. Bueno, pero nosotros, que ahora somos menos, ¿no? Somos dos. Pero hemos tenido una baja de última hora. Sí. ¿Por qué? Porque el tufo que sale del ascenso en Güímar, en la calle Teobaldo Pou, en esquina para la iglesia, tumba para detrás. El olor a podredumbre es nauseabundo y aunque no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, el mantener a Irán todavía como candidato convierte a todos los afiliados en cómplices por inacción. Lo mejor que te podía pasar sobre local es que desde Santa Cruz montaron una gestora y pusieran esa pandilla de ineptos de patitas en la calle. Alguna cabeza se puede salvar, pero con el resto no se puede hacer un puchero sin que el pestazo se apodere cada rincón del Valle de Güímar. Airán, tú no trabajas para dignificar
la vida de la gente, porque lo que has hecho hasta ahora demuestra lo contrario. Tú y Fran Acosta y otros más. Tu única meta es alimentar tu pantagruélico ego, que no cabe en el ayuntamiento. Por eso Gustavo tiene que ponerse así. Y eso Gustavo también está hablando, pero bueno, entre los dos no cabe. Entre el uno no cabe y el otro está escondido, pues agüita. De verdad que es agotador. Esa cariñosa misiva tiene nombre. Sí, espera, tranquilo. Bien. Eres como Carpanta, siempre con el mismo protagonismo. Pero un protagonismo que solo busca perpetuarse en el poder, como sea, el peso que sea. Tal vez no seas consciente de la cantidad de enemigos que te has creado dentro y fuera del ayuntamiento. Tú y la Ocupa también, y Agüita, los dos. Probablemente lo mejor que le podía pasar a Wimar es que ganara Luisi con mayoría absoluta. Bueno, no lo escribo, esto no lo escribe Víctor, el coordinador de campaña, ni el de BEVT, Noticias Locales de Wimar. No, no lo escribe él. Tranquilo. No vayan, que después de esto hagan un pleno, ¿sabes lo que te digo? Ya, pero... No, si es que está curioso. Para que así Gustavo, si tuviese lo que hay que tener, hace tiempo que te habría dado una merecida patada en el culo a ti, al PSOE. No te lleve como un lastre en el próximo mandato. Le has tomado el pelo a mucha gente que creía en ti, pero no solo nos has demostrado que lo que te importa son tus intereses, sean del tipo que sean. Hemos comprobado que detrás de una carita se escondía una auténtica carota. Normal que las encuestas prometían una derrota sin paliativos para el PSOE, que no podían justificar por aumentar el número de concejales. Si no eres capaz de conseguir uno de los cuatro demás que se han elegido, es que eres a un peor candidato. Cosa de la informática y del móvil. Con perdón. Eres un peor candidato de lo que pensamos. Aherán se ha convertido en el pato cojo de la política local tinerfeña con todo el merecimiento del mundo. Esto lo escribe en Facebook un tal MJ Rodríguez. Wimar sigue adelante. No es una cosa de Canal 10 Televisión. El malestar en Wimar no es una cosa provocada por este medio de comunicación. Ni estamos buscando aquí hacer campaña a nadie. Solo estamos contando lo que suele pasar. A mí me tienen que explicar lo del dinerito de las bajas, de darle dinero para comprar muebles. Eso me lo tienen que explicar. O me tienen que explicar cómo un concejal de policía que se llama Cándido silencia a una concejal de la oposición, le quita la desconecta de una comisión de gobernanza telemáticamente, le dice que no, la silencia y después le pone la voz para ir a votar. ¿Tú lo que eres un jeta? No, pero eso y un fascista. Pero eso está siendo objeto de estudio en el Canal 4. Creo que el próximo domingo en el programa de Iker Jiménez lo van a tratar. No. Sí, Canal 4. Sí, en el 4. En el de Misterio, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es posible que tú censuren a una concejala por la reprobación? Y además otra historia también. Gracias por lo de Iker Jiménez. Claro. La secretaria María Isabel Santos. Estoy siendo acosada laboralmente por el concejal de Servicios Sociales, José, ¿cómo se llama? Hernández, José, no me acuerdo. No sé quién es. Es que de verdad. Y dice... Deberías de saber lo que la es. La cosa laboral, no, sí. Es el que te censura. José Hernández, sí. Bueno, pues el concejal de Servicios Sociales. Sí. Y plantean una reprobación en el Pleno. Pero se activa el protocolo de acoso. ¿Sabes que hay un protocolo de acoso? Se activa, hay una psicóloga, dos funcionarios. Pero no ven acoso. Dice la secretaria que con la reprobación era suficiente. ¿Pero qué queda? Estaba... A ver, denuncias acoso, reprobas a un concejal, después obligas al gobierno a hacer un pleno para quitar la opción de pleno de la reprobación, que otra concejala que estaba ahí se fue porque, no, porque eso es una fantasmada, una mascarada, no hay acoso laboral. Solo le bastaba esa reprobación y aquí no ha pasado nada. Demuestran que son unos tiranos, unas personas que no tienen respeto al juego democrático entre la oposición y el grupo de gobierno. Y después están los negocios oscuros. Tenemos al pueblo, a la zona del Golete, que van a poner una depuradora, que adjudicaron a Qualia, a una empresa vinculada a este empresario que hemos dicho que se llama Francisco José Acosta González, que tiene empresas de publicidad y de ingeniería, y su esposa le adjudican una obra, que se ha adjudicado a ella, lo dicen los pliegos, está adjudicada esa obra, y los vecinos están todos cargados, se fueron a ver al diputado del común, el Golete. Después le adjudican una obra para pintar un colegio a una empresa de electricidad. Te escucho y sabes lo que me... Una empresa de electricidad venir. Haciendo pintura. Pues también puede ser. Oye, sí. Ahora todos somos multiusos. O sea, yo estoy en la tertulia, hago radio
Y además me ven pintando un colegio en Weimar. ¿Puede ser? Sin problema. Cojo el cubo, la fregona, no, iba a decir la fregona, no. ¿Cómo se llama? El rastrillo. No. Sí, yo no, vamos a ver, te escucho y me acuerdo, de aquel que dijo, joder, qué tropa, ¿verdad? Y después vamos a acosar laboralmente a todas las pibas allí y todos los pibes del Ayuntamiento de Weimar, para reprobar a todos los concejales. ¡Ah! Y Beatriz Perdomo, que es un verso suelto, le quita medio ambiente, que es residuo, que estamos en el tema de la basura, que es una concesión terrible, y la tía dice, no, vete. Y hay un problema grave, puede haber un problema grave. Eso, Antonio, ya nos vamos, pero nos tienen que dar unos minutos de gloria y de tregua. No, sí, nos tienen que dar unos poquitos, pero vamos a hacer una cosa. Explícame eso otra vez de la cacofonía esa de te quito la voz, te pongo la voz. Porque, a ver, en una comisión de gobernanza previa al pleno se están discutiendo una reprobación del alcalde, anular un pleno donde se reprobó a un concejal del grupo de gobierno y estaba hablando una concejala y el señor le quitó la conexión telemática. Sí. Bueno, y después se la conectó para que votara. Pero eso es una cosa de misterio, ¿eh? Bueno, misterio, sí, una salvajada. Pero escúchame, lo más curioso. Sí. Beatriz Perdomo, de baja. Con un decreto, de baja. Y como se dieron cuenta que para el pliego de la basura hacía falta mayoría absoluta, la llamaron para que votara telemáticamente. Eso no puede ser, ¿no? Estaba en la enfermedad, tenía la mano dispuesta. Pero las personas que están debajo no pueden ir a votar. Vamos a ver, pero me habla. A ver, dime, Antonio, dime sí o no. No, yo no te digo sí o no. Vamos a ver, lo que te digo es que Weimar es otro mundo. Pero otro mundo no, dime. Una persona estando de baja puede ejercer su derecho a voto. Vamos a ver, Félix. Estando de baja médica. Vamos a ver, ¿sabes qué? Puede asistir a un pleno. Todo es posible. Sabes que esta mañana descubrieron un planeta que está fuera del sistema solar. ¿Sí o no? ¿Puede o no puede? Yo creo que no. Ah, ¿crees que no? Creo que no. ¿Te pareces a los cristianos cuando decían que Jesús murió y resucitó al tercer día? ¿Sí o no? Weimar, cristiano, tertuliano. Weimar es otro mundo, yo lo sé. Pero, a ver, está de baja y la llaman todos los concejales. A Irán Puerta cogió el móvil 500 veces. Pero un móvil bueno. Pero vamos a ver. No el de Yaisa, de 7.000 pavos, sino uno normalito ya. Es que Weimar se rige por otro ordenamiento jurídico distinto. ¿Pero cómo vas? ¿Y para qué tiene una secretaria ahí? Pero vamos a ver, en Weimar tiene sus propias ¿Pero es normas. ¿Es posible ese voto? Porque si no, no es posible, ese pleno no se puede anular, ¿no? Vamos a ver. Esa votación que anula. ¿No? Weimar no está vinculado por el ordenamiento jurídico español. Tienen un ordenamiento jurídico distinto para ellos, y lo sabe. Un minuto más porque nos llegamos tarde. ¿Es un tema federal? Weimar es como Cartagena, ¿no? Es libre e independiente. Bueno, es un cantón distinto. Es un cantón militar, como el de Abad. Lo sabes y ya está. Que al final no hubo 8 hoteles y nos salvamos todos, porque si no, agüita, lo que vamos a sufrir. Bueno, señores, que se nos acabó el tiempo, ¿eh? Mira que nos gusta darle a la lengua y estar aquí hablando con todos ustedes. Y de Weimar más todavía, que ya hemos descubierto, gracias a Antonio Brito, abogado, que es una república independiente, con un ordenamiento jurídico y tal. Hay un rey, que es Bob Esponja. Ay, perdón, Gustavo. Hay un conde duque, perdón, hay Irán Puerta, conde duque de Olivares, y después están toda esta gente que, bueno. Y después está Manolete, que nada. No sabe historiar para qué te mete. Exacto, ¿verdad? Efectivamente. Pues dejando a Manolete fuera de juego, nos vamos, señores. Hasta el próximo jueves. Ah, por cierto, aquí otra tertuliana que era Verónica Meseguer, consejera de la Coalición Canaria, pero está en un ejecutivo insular y le hemos acusado su asistencia. Se ha notado, ¿eh? Se ha notado mucho, ¿no? Sí. Yo la he echado de menos. Vamos bien. Bueno. Adiós, por si acaso decir una burrada y Irene Montero nos quita el programa. Buenas noches y hasta el próximo jueves, aquí en su casa.